La temporada 2017. Se enfrentan Atlético de Madrid y el Fenerbahce. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. Hoy tenemos el típico enfrentamiento entre David y Goliat. Una situación peliaguda para muchos, pero que sin duda ofrece una ocasión de oro para ver si el equipo puede dar la talla contra los grandes de la competición. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. No es algo habitual que un defensor sea el que determine el resultado de un partido. Pero si ese defensor es Roberto Carlos, entonces no hay de qué dudar. Ya te digo, un hombre que parece un delantero, pero que juega en la línea de defensa. Un jugador con un físico increíble. ¡Qué gran remate! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Fenerbahce, Abuela Pluma, ¿cómo esperas que planteen el partido, Julio? Todos sabemos cómo juegan y de un tiempo a esta parte se han volcado en los centros, centros permanentes. Y esto tiene una solución, por supuesto, que es evitar que... ¡Arriba y cabezazo! Rómulo Otero. ¡Buena salida! Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Parece que estaba adelantado. Atlético de Madrid trata de crear juego. La defensa debe replegarse. Vuelca hacia la derecha. ¡Ocasión de disparo! ¡Uf! Se la ganó. Tenían por superioridad los numérica, pero aún así no la han aprovechado. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da ventaja de 1-0. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Puede marcar! Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Rómulo Otero lo recupera. Icardi busca una fisura en la línea defensiva. El Atlético de Madrid domina el encuentro tanto en la posesión como en el marcador, con un gol a favor. Tiene espacio para tirar a puerta. Buscó el remate con la cabeza. Acabó la jugada como querían. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Esa ventaja de 2 goles le puede dar tranquilidad. Gran cabezazo para rematar un gran pase. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Ahora deben remontar 2 goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. ¡Bal remate de cabeza! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! Un pase preciso al milímetro con gran finalización. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. Ahora la diferencia se remata.
reduce a un gol. La verdad es que este gol les ha dado esperanza, esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. Mauro Icardi juega hacia la banda derecha. Consigue salir. Pretende buscar el centro desde allí. ¡Allá salta a cabecear! No ha sido el mejor remate de cabeza. Rómulo Otero. El Atlético de Madrid controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte. Enzonzi. Balón por esa banda. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. ¡Icardi! No han conseguido transformarla. Fenerbahce anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos, uno tras otro, todos peligrosos. A este paso, al final, acabarán haciendo gol. ¡Y remata! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Trata de colarla entre la defensa. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Una primera parte muy entretenida, con alternativas en los dos equipos. Solo un gol separa a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. El Atlético de Madrid se lleva lo mejor de un partido muy igualado y mantiene la ventaja de un gol en el marcador. Un partido que podría dar un vuelco en cualquier momento. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Mauro Icardi decide jugar por la izquierda. Han desperdiciado un buen contraataque. Rómulo Otero. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Se planta solo ante el portero. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, ¿eh? El partido se reanuda con una ventaja de 2 goles. Bueno, si desperdician esta ventaja, yo creo que el enfado del entrenador va a ser monumental. Mauro Icardi. Y juega en largo. Desde ahí pueden llegar arriba. La dirige. La tiene en las botas. Sigue avanzando. El Atlético de Madrid debe dar las gracias al desliz que ha cometido el rival. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el césped. Y te digo una cosa, no le culpo, ¿eh? Tenía que haberlo hecho mucho mejor. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. El Atlético de Madrid la recupera y vuelve a la carga. ¡Pero qué bien la pega! ¡Gol, gol, gol! ¡Suma y sigue! Ahora sí que sí, el partido parece sentenciado. Bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero y con razón además, ¿eh? Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina. ¡Vaya!
vaya forma de conseguir un hat-trick. Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado de verdad impresionante. La ventaja ahora es de 3 goles. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Y nadie llega a ese balón. El Atlético de Madrid trata de buscar esa chispa. Trata de colarla entre la defensa. ¡Tiene un disparo claro! No tiene hueco para el disparo. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. El Atlético de Madrid trata de crear juego. ¡Qué oportunidad! Bueno, con el pase asegurado puede ser un buen momento de replegarse, cerrar filas y esperar el pitido final. ¡Tira! ¡Ha parado Schmeichel! ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Carrasco, pelotazo en largo. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. El Atlético de Madrid trata de buscar esa chispa. Intenta superar la defensa por bajo. Se libra del rival. David Luiz. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Esta es buena! Dani Carvajal quiere jugarla rápido hacia adelante. Y vuelven a tener la posesión. ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Prueba suerte! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Este partido ya no tiene historia, pero parecen querer aún más. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. ¿Y ahora qué? Balón derechito al medio. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Defensa rocosa, medio campo.